Grama TV. Nosaltres com a club que creiem en els valors d'inclusió, col·laboració, respecte i treball en equip que l'esport fomenta, lluitarem fermament contra la discriminació per orientació sexual, identitat de gènere i no tolerarem en els nostres espais de pràctica esportiva qualsevol actitud LGTBI-fòbica, ni física ni verbal. I censurarem qualsevol gest o declaració de qualsevol persona que pertany al club, tant esportistes com entrenadors i personal tècnic. Així mateix, animem els nostres aficionats i aficionades a que segueixin el nostre exemple i visquin l'esport des d'una actitud respectuosa, eliminant i censurant els comentaris sexistes i homofòbics dels nostres pabellons. Pues nada, desde Entenem llevábamos varios años queriendo celebrar el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte. Sí que es verdad que siempre lo habíamos mencionado desde la asociación porque pensábamos que era algo importante, pero hasta ahora no se nos había ocurrido pues precisamente contar con las entidades deportivas de la ciudad para reivindicar entre todos ese día. Este ha sido el año, hemos tardado 5, también pedimos disculpas a las entidades deportivas, somos una asociación pequeñita y no hemos dado más, pero este año le queríamos dar relevancia precisamente a eso por dos cuestiones. La primera de todas es porque es precisamente uno de los ámbitos donde menos visibilidad se le da al colectivo LGTBI, sobre todo yo pienso en ese sentido al colectivo G, a lo que serían los gays, porque igual ahí sí que las lesbianas tienen más visibilidad que nosotros. Y segundo, me preguntabas, ¿por qué se reivindica ese día? ¿Por qué es el 19 de febrero? Pues bueno, en los años 90 un futbolista profesional, que era Justin Fasou, declaró abiertamente en una entrevista que era gay y que tenía pareja. A partir de ahí los entrenadores, recordad también que estamos hablando de los 90, ¿eh? A partir de ahí los entrenadores dejaron de contar con él, se quedó sin equipo de fútbol, empezaron a surgir rumores malintencionados sobre sus actividades, digamos, sexuales, y él decidió, por no hacer más daño a su familia y a su pareja, suicidarse. Se suicidó un 19 de febrero y por eso se celebra el Día Internacional contra la LGTBI-fobia un 19 de febrero. Cuando pensamos en el tema, teníamos clarísimo, y esto es verdad, teníamos clarísimo que o sumabais vosotros, o la Fundación Esportiva Grama, o no habríamos conseguido nuestro objetivo. Entonces, cuando nos disteis vosotros vuestro ok, para nosotros fue un subidón total. Primero, porque pensamos que vosotros sois referentes en la ciudad, igual que lo puede ser el Industrias, igual que lo puede ser el draft en el campo del baloncesto, y para nosotros era importantísimo teneros a vosotros para que los otros equipos más pequeños también se sumasen. Ese objetivo conseguido, tenemos 23 entidades deportivas dentro de la campaña, de judo, de patinaje, de karate, de baloncesto, de fútbol sala, de todas las edades. Entonces, te diría que estamos orgullosos, pero no solamente estamos orgullosos por lo que con esta iniciativa hemos conseguido, sino que es que además, es que estamos muy felices, de verdad. Nos ha sobrepasado vuestra reacción, la reacción de todas las entidades deportivas, el hecho de cómo se han volcado, de cómo nos quieren dar su apoyo, de la lectura del manifiesto, de organizar cosas. Entonces, solamente desde Entenem podemos daros las gracias a vosotros, a Fundación Esportiva Grama y a todos los demás que en mayor o menor medida se han sumado a Sport Hamburgo y este 2020. Muy felices, de verdad. Gracias.